Las cámaras, los micrófonos y los realizadores de este programa estuvieron presentes en la cuarta ciclotravesía Muisca, que tuvo como sede al municipio de Guatavita. Las ciclotravesías tienen una particularidad que son las únicas por su filosofía. En este caso, en la ciclotravesía Muisca, estamos trabajando la parte de nuestra cultura ancestral, es decir, no olvidar de dónde venimos los del altiplano Cundiboyacense y Ibacense. Somos de origen muisca. Cerca de un centenar de deportistas participaron en este evento deportivo que busca crear conciencia entre las personas de la importancia de preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Muy bonita, unas carreteras y unos paisajes muy bonitos. No ha sido pues una travesía muy difícil, con mucha cuesta o muy técnica, pero se puede disfrutar, se disfruta mucho, muy bonito. Participantes de todas las edades tomaron la largada de esta ciclotravesía, en la que lo menos importante es llegar primero, ya que no es una competencia. Me ha gustado mucho, es lo que esperaba. Yo he practicado ciclomontañismo y creo que esta oportunidad es un gran entrenamiento para este deporte. Con muchas expectativas de pasar un día muy agradable, muy rico, y compartir en naturaleza con mi hijo y con toda la gente que practica este deporte. No conozco nada, es la primera vez que salgo en la cicla. No, espero disfrutármelo, sé que va a ser chévere. Aparte de la recreación, estos ciclomontañistas apoyan causas sociales y a fundaciones que trabajan con niños, niñas y personas en condición de discapacidad, lo mismo que enfermos de cáncer. Es muy placentero, es muy grato ver que mucha gente monta en bicicleta gracias a que nosotros desarrollamos unas propuestas que la gente ha aceptado adecuadamente. La próxima cita para los amantes de los paseos en bicicleta será el 16 de noviembre, en la cuarta ciclotravesía internacional del agua, que se cumplirá en el páramo de Sumapaz.